Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por venir. Estamos abrumados por la gran convocatoria. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, voy a presentar antes de nada la mesa. A mi derecha está mi doctora, como siempre, Rosa Sánchez Ramiro. A mi izquierda está Jaime Vigaray, mi entrenador. Ellos son, junto con mi mujer, son el equipo el que me acompaña en todos mis retos y en particular en este, en el canal de Bigger. Antes de nada, me gustaría agradecer sobre todo a los sponsors principales, como es la Fundación Banús, José Banús, Café Baqué, Divina Tapa, Inmobiliaria Gran Marbella como sponsors principales, y también, como no, a Nueva Alcántara, a Hiker Marbella, a Onda Cero, a la Ortopedia Pollatos, a la Correduría de Seguros Mac en Marbella, al Hotel Sand Beach, Taberna del Pincho, Enésima, Diario Sur, La Lonja, Proyecto Salvavidas, que esperemos no tener que usarlo, el Centro Hiperbárico de Estepona, por supuesto, Hotel Puente Romano, la revista Jugador 12 y Daniel Herola como diseñador gráfico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el reto. El canal de Beagle es la ciudad más al sur del mundo, está en Sudamérica, abajo del todo, está justo pegando con el polo sur y hace frontera entre Chile y Argentina. Este año hemos querido cambiar lo que es la filosofía siempre de los retos, en los que siempre hacemos una travesía muy larga para, bueno, pues intentar superar cada vez la estadía en el agua y más kilómetros. Este año hemos querido cambiar lo que es la distancia y el tiempo en el agua, pues lo hemos cambiado por la temperatura, por el frío, por el mal mar, las malas condiciones climatológicas que vamos a tener en este momento. Precisamente ayer hablé con el casero que nos alquila la casa allí en Ushuaia, y ayer hizo 10 grados de temperatura durante todo el día y tuvieron una hora de sol en todo el día. Estuvo todo el día nublado, con mucho aire, mucho viento, y bueno, esa es básicamente la dificultad que vamos a tener. La distancia no es una distancia muy larga, si bien son 2 millas náuticas, que son alrededor de 3,5 kilómetros, pero por el tema de las corrientes siempre nadas alrededor de 5, un poquito menos de 5,5, pero vamos, alrededor de 5 kilómetros. Y bueno, la dificultad radica en eso, en la temperatura y en que solo tenemos una hora para conseguir esta travesía. Si no hemos conseguido el reto en una hora, pues la organización te saca del agua, pues para prevenir cualquier tipo de hipotermia. Salimos el viernes 24, que es el viernes pasado mañana, y las fechas de natación son del día 1 al día 5 de marzo. Es la ventana de tiempo que tenemos para intentar completar este reto, y volvemos el día 9 de marzo. Para las partes técnicas voy a pasar la palabra primero a Jaime, que es mi entrenador, para que diga cómo ha ido todo el tema del entrenamiento y bueno, que os cuente algo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Como ha dicho Javi Mérida, este año hemos cambiado el concepto de travesía. Siempre, bueno, últimamente nos hemos enfocado en larga distancia, y de nuevo volvemos, como hace 2 años, a intentar una travesía con agua muy fría. Entonces el reto, más que de volumen, más que de distancia, de hacer tantos kilómetros, es un reto, pues lo va a explicar Rosa mejor que yo después, es un reto contra las condiciones de frío, y tiene un aspecto mental, pero sobre todo tiene un aspecto fisiológico que es insuperable. Y si, como ha dicho Javi, si las condiciones de temperatura son de unos 7-9 grados, la temperatura del agua, y debido a eso, pues es muy difícil que pueda permanecer dentro del agua más de una hora. Bueno, como sabéis, lo va a hacer sin traje de neopreno, con lo cual pues el frío que va a soportar es muy alto. Como referencia, si alguno se mete en el agua de Marbella, el agua de Marbella puede estar ahora mismo en torno a 13-14 grados. Es la mitad que esto. Y son condiciones parecidas a las del lago Ness, donde Javi aguantó 2 horas
y donde tuvimos que sacarle porque las condiciones, su temperatura corporal bajó muchísimo y hubo que sacarle. Para este reto hemos preparado unas sesiones de entrenamiento una o dos veces por semana en una especie de piscina, en un vaso pequeño, con temperatura muy baja, donde él ha estado nadando en estático, y esto lo hemos combinado pues con las sesiones normales de natación que él realiza durante toda la temporada. Si bien enfocándonos mucho más en velocidad y en sacar el máximo de rendimiento en una hora, porque ese es el tiempo del que disponemos. Son 3.000 metros, Javi en condiciones normales hace casi 4.000 metros en una hora, pero está por ver las condiciones de corrientes que vamos a encontrar. Sobre todo el reto, la dificultad que tiene es el ida y vuelta, porque la ida, si lo planteamos con corrientes favorables, es fácil, pero si hay condiciones favorables en un sentido, en el sentido contrario, pues obviamente la vamos a tener en contra. Y bueno, ese es el desafío máximo que nos encontramos, corrientes y agua muy fría, pero por capacidad, pues por físico Javi confiamos que pueda, pero es una incógnita, es un poco parecido a la travesía del lago Ness, donde el agua estaba muy fría, pero con el dato favorable de que no es tan larga. Entonces, esperamos que lleguemos a buen puerto. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Rosa, que os va a explicar un poquito mejor que yo todo lo relativo al frío y aguantar tanto tiempo en temperaturas bajas. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Y bien, vamos a ver. A mí las capacidades deportivas me impresionan, pero lo que de verdad me preocupa más en este caso es la salud, el mantener una... que esto no resulte más caro de lo necesario a nivel personal. Entonces ocurre que cuando al hacer el planteamiento médico de esta travesía, de esta aventura, casi que ha pasado a segundo plano, como en otras ocasiones, la organización de logística en cuanto a cómo alimentarse, qué comer y todo eso, que habrá que tenerlo en cuenta, pero en este caso es una cosa para mí casi como lo fácil, lo secundario. No se da la situación de otras veces en que hemos estado casi 15 horas de travesía continua sin subir al barco y así. A cambio, va a ser menos tiempo, pero la situación es potencialmente más arriesgada para la salud. Cuando uno afronta cosas así peculiares, lo que hace, según la educación científica que uno recibe, es ver qué han hecho otros. Bueno, pues acabamos de asistir a la rueda de prensa, una locura más de Javier Mérida, porque así lo veo yo. Y bueno, he dado mencionado y agradecido a todos los sponsors y patrocinadores para que este evento sea posible. Pues vamos a hablar con unos patrocinadores, que es de este centro hiperbárico en Estepona, y está aquí la propietaria, con lo cual ella misma nos puede hablar de su apoyo, ¿no?, a los deportistas, ya que tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, lo que vosotros hacéis en vuestra clínica tiene mucho que ver con los deportistas y esa lesiones que se producen. Buenos días. Así es, buenos días. Mira, lo que hemos intentado con Javier era potenciar su entrenamiento, ¿sabes?, con el tema de la medicina hiperbárica, para que él tenga más fuerte y pueda sobrellevar este reto que él se ha propuesto, ¿no? Y bueno, nosotros lo que queremos es unirnos a su reto Beagle, como él lo llama, y ayudar a que él pueda cumplir ese sueño, ¿no? Es un deportista que a nivel personal me parece una persona de admirar por todo lo que él ha conseguido la triple corona el año pasado. Entonces me parece que es un atleta que tenemos que apoyarlo. Entonces eso es lo que intentamos, ¿no?, un poco ayudar y apoyar a estos deportistas, y más teniendo el reto que él tiene. ¿Tiene recordado dónde está el centro para que todo el mundo que quiera probarlo o preguntar más acerca de todas las propiedades, todo lo que puede hacer posible, puedes hacer lo siguiente? Sí, mira, estamos en Avenida España, en Estepona, y el nombre es centrohiperbárico.com, y en la página web también me podéis seguir. Buenos días, gracias. Bueno, Javier, la verdad es que lo que va a hacer Javier próximamente es como muy atrevido,
muy arriesgado, de verdad, es que te gusta coger, ¿no?, el riesgo, eres atrevido, es, me parece, vamos. Bueno, realmente sí que es un poco arriesgado, vamos. Vamos con todas las medidas de seguridad y con el entrenamiento hecho y, bueno, con mi médico y todo, pero también, bueno, en la rueda de prensa parece un poquito, creo que parece un poquito más de lo que es, pero bueno, ya veremos, sí que es un poco arriesgado, pero vamos entrenados, vamos con los deberes hechos en cuanto al aclimatamiento y, bueno, esperemos que vayamos con la seguridad y la garantía de poder conseguirlo. Lo mismo que tienes el apoyo de todo el mundo, no sé si esperabas tanto éxito con la convocatoria, pero esto para ti me imagino que será importante. Es un orgullo, daros las gracias a todos, ha sido espectacular, la gran cantidad de medios de comunicación, de amigos, de sponsors, no sponsors, que los sponsors realmente son amigos, pero bueno, sobre todo los medios, ha tenido muchísimo eco y, bueno, agradecérselo a todos vosotros, sobre todo también a Sabrina de Enésima, que es la empresa y la chica amiga que me lleva todo el tema de comunicación y, bueno, muy contento, muy orgulloso y, bueno, esperando que valga la pena y que todo llegue a un fin. Ya nos contarás cuando regrese, Javier. Segurísimo, muchísimas gracias.